La Liga Municipal Infantil y Juvenil de Fútbol de Coatzacoalcos será la anfitriona del Campeonato Estatal Sub-10 del sector amateur de la Federación Mexicana de Fútbol. Torneo a desarrollarse del 15 al 17 de septiembre en los campos de la Unidad Deportiva Miguel Hidalgo, en el que se espera la participación de dos equipos veracruzanos. Esto lo informó Enrique Rodríguez, presidente de la Liga. Es la sub-10, el estatal pues nos lo otorgaron acá en la ciudad de Coatzacoalcos, somos sede de la Liga Municipal Infantil y va a ser el día 15, 16, 17, hasta el día de hoy me comentó Armando que pues vienen cerca de 10 equipos y con nosotros dos, porque aquí van a ser dos selecciones, son 12 equipos los que van a participar. Al hacer un estatal, bueno pues si hacemos bien de todo momento desde la participación deportiva, como también pues todo lo que conlleva a una inauguración, pues lógicamente por ahí puede venir un nacional, ¿no? Y al venir un nacional, pues vienen más selecciones y pues vienen muchas cosas mejores para todo Coatzacoalcos. Aseguró que la Liga Municipal será representada por dos selectivos. Bueno, ahorita en estos momentos los equipos que se están preparando, el de Nanchital, Atlético Nanchital, prácticamente es la base de una selección, está preparándose allá en Nanchital con profesor Teo. Y aquí Ricardo, la base que es Gladiadores Pumas, que fueron primero y segundo lugar, se están preparando en otros campos. El equipo ganador de este certamen irá al nacional que se celebrará en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.